Hola, bienvenidos. Nuestro invitado de hoy está no solamente pensando, sino trabajando en el futuro, en el mundo cripto, que va mucho más allá de las criptomonedas. Yo creo, por mi generación, que es un mundo del futuro lejano, pero él cree que ese futuro es hoy. Es Santiago Siri, no se lo pierdan, en diálogo con CNN. Santiago Siri nació en octubre de 1983 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy chico mostró interés por la ciencia y la tecnología. Después de trabajar varios años en la industria de los videojuegos, en 2007 creó Popego, un laboratorio pionero en el uso del Big Data. Tras su participación en el Foro Económico Mundial como Global Shaper, en 2012 Siri cofundó el Partido de la Red en Argentina. Es presidente de la Fundación Democracy Earth, que impulsa el uso de herramientas cívicas digitales. A raíz de este tipo de experiencias, en 2015 publicó su primer libro titulado Hacktivismo. Es reconocido como uno de los principales impulsores y divulgadores del uso de las criptomonedas de su generación. A propósito del mundo cripto, conduce el popular podcast ¿Por qué no te habré hecho caso? Además, forma parte del proyecto que creará la primera colección de tokens no fungibles o NFT del Papa Francisco. Esta fue la bio CNN de Santiago Siri. Hola Santiago, gran abrazo allí en la ciudad de Madrid. ¿Qué tal, Marcelo? Encantado de hablar contigo. Igualmente para nosotros y para mí también, por supuesto. Vos sabés que es la primera vez, Santiago, que entrevistamos al hermano de un entrevistado anterior en este programa. Hemos tenido la oportunidad de conversar con tu hermano Ricardo Siri, el famosísimo dibujante argentino Liniers, ¿no es cierto? Así que tenemos por primera vez al hermano de un invitado anterior. Queremos saber acá en CNN, Santi, si tenés más hermanos para aprovechar bueno, a la familia Siri. Le mando un saludo muy especial a mi hermana Juana, pobre que tuvo que aguantarse toda la vida a sus dos hermanos, y es la que maneja el bajo perfil y el realismo en la familia. Bueno, a ver, tu padre abogado, si no me equivoco, ¿no? Así es. Tu hermano, un famosísimo y muy respetado dibujante en Argentina y en gran parte del mundo. Y vos saliste una cosa, permitime decirlo, rara, ¿no? Y yo soy el más millennial probablemente. O sea, la diferencia generacional es grande con mis hermanos, que son más generación X, mis padres boomers, y creo que a mí me tocó crecer en un contexto o en un mundo donde la computación o el internet empezó a aparecer en mi infancia y en mi adolescencia. En alguna conferencia alguna vez me presentaron como senior millennial, como millennial veterano. Es que me parece que hoy califica, porque hoy veo a los chicos de 20 en las conferencias y me pasa a mí también, que de repente veo que hay una capacidad de discernir y de ver tecnologías que bueno, con los años, cuando uno tiene una familia y tiene otras prioridades, dedica su inteligencia a otras cosas. Y los jóvenes en la tecnología es como algo que es recurrente, que naturalmente la entienden un poco más. Santiago, yo tengo 61, ¿soy generación qué? Y creo que sos, no, te lo digo con todo el respeto y cariño que te tengo, sos un boomer, te puedo decir ok boomer. Estoy frito, digamos. Pero bueno, yo ya me veo frito por los que se vienen. Veo a mis sobrinos de 11, 12, que, por ejemplo, en el FIFA. A mí me gusta, mi deporte es jugar al FIFA. Y mi sobrino de 9 años me sigue ganando. Entonces, tengo esperanza en el futuro y en la juventud. Claro. Bueno, si yo tuviera que explicarle al público de CNN quién sos vos, tendría muchas dificultades para hacerlo, ¿no? Yo diría que sos una persona que está... que estás involucrado en una cosa que yo no he escuchado nunca, que la escribí hoy, en la criptología moderna, en el mundo cripto, que me parece que va mucho más allá del hoy muy controvertido fenómeno de las criptomonedas, ¿no es cierto? Pero antes de meternos en este asunto, contanos qué es lo que vos hacés, porque sos tan multifacético que, repito, tendría dificultades yo para presentarte, ¿no? Yo también las tengo a veces, pero... La verdad es que últimamente cuando me preguntan cómo quiero que me presente, suelo decir programador. Creo que es el oficio que mejor me describe. Yo de muy chico aprendí primero con una XT8086, esas IBM PCs que se usaban en los 90s.
tuve mis primeras aproximaciones a programar en BASIC, que eran lenguajes de computación de aquella época, y lo que hice recurrentemente desde los 9, 10 años hasta mi día contemporáneo, o sea, mi día a día de hoy, siempre ha sido encontrar momentos para programar. La programación, al principio para mí era un vehículo para hacer videojuegos, pero hoy en una sociedad cada vez más digitalizada, esa cosa que parecía lúdica al principio, de repente tiene cada vez un impacto más fuerte en la sociedad. Y con la criptografía moderna, las criptomonedas y todas estas nuevas redes, el impacto es a tal punto que el propio principio de moneda se está viendo disrumpido. Entonces, naturalmente, lo que yo hice toda la vida fue programar. Pasa que el efecto de lo que hace la tecnología digital toca cada vez aristas más profundas de cómo se coordina la sociedad, de cómo se coordina el capital. Y estamos entrando, para mí, claramente en una era de la información donde, bueno, el teléfono inteligente que usamos todos los días es realmente ese autovolador del futuro que en los 90 ocurría en algunos escritorios de reducidos lugares de la sociedad. Hoy prácticamente todas las clases sociales tienen acceso a Internet, tienen acceso a tecnología digital, a estas herramientas. Entonces, claramente, yo sigo haciendo siempre lo mismo, siempre fui un programador, pero hay implicancias cada vez más potentes de lo que quiere, de lo que logra la tecnología digital. Escuchando tus alucinantes podcasts que haces con un señor sin de apellido, que me enteré hoy que es el hijo de un famoso médico argentino que se llama Claudio Sin, que trabaja en la televisión. Sí, yo he trabajado con él. Entendí, corregime si me equivoco, que vos relacionás a este mundo cripto no solamente con las monedas o con la moneda del futuro, en el caso de que las criptomonedas sobrevivan a la crisis, con la identidad de las personas, con el ingreso universal, con la mismísima democracia, con la identificación de las personas. Y por lo tanto se me ocurrió pensar, y acá te planteo una suerte de teoría, si cabe la palabra que tomé escuchándote, que este mundo cripto tiene como pretensión ir más allá de lo global, es decir, traspasar la noción de los gobiernos, porque la globalización, presumo yo, sobreentiende que hay gobiernos y países y compañías que se conectan, ¿no? Ahora, me da la impresión de que todo este mundo en el que vos estás metido es un mundo que pretende ir más allá de eso, ignorar las fronteras directamente. Cuando yo escucho hablar de democracia global, digo, wow. Entonces viene la doble pregunta. Si esta observación es correcta, y la pregunta que va asociada a esto es, si no estás demasiado avanzado con tu punto de vista. Hay una frase de un famoso pensador de Silicon Valley que se llama Alan Kay, que decía, el futuro ya está aquí, solo que no está equitativamente distribuido. Está claro que muchas de las cosas que ocurren en el ámbito digital son acontecimientos muy novedosos porque son producto de innovaciones que se montan sobre otras innovaciones. Lo que ocurrió en los últimos 100 años, me parece que lo más trascendente tiene que ver con la criptografía, fue lo que permitió a los aliados ganarle a los nazis, que logrando desencriptar la máquina Enigma para tener una ventaja estratégica y desarrolló la computación, que primero las máquinas ocupaban salas enteras y luego cabieron en nuestros bolsillos y nos conectamos a través de Internet y estamos construyendo como civilización probablemente a escala global un nuevo ámbito, un nuevo commons que permite, una de las cosas más interesantes de estos últimos 10 años, que nos permite repensar las instituciones. Las instituciones son fundamentalmente colecciones de promesas. E históricamente la garantía de esas promesas siempre fue una autoridad central, un presidente, un CEO, en última instancia el Estado. Y muchas veces lo que ocurre es que esas promesas se rompen. Y al romperse se generan las crisis y los problemas que sabemos que el mundo atraviesa y atravesó siempre a lo largo de su historia. Con la tecnología digital, con el auge de las criptomonedas, el blockchain, los contratos inteligentes, esta nueva vanguardia de lo que es el software, podemos empezar a construir instituciones, pero cuyas garantías están mediadas
por sistemas descentralizados, donde no hay una autoridad central y que puede garantizar los depósitos, las deudas, el crédito, los votos, las identidades, es decir, todas las primitivas con las que construimos institucionalidad, las puede garantizar criptográficamente, digitalmente, informáticamente. Y esa realidad es una realidad económica fáctica. Cripto pasó de cero a tener en el pico del momento casi 3 trillones de dólares de capitalización. Eso es aproximadamente el 30% del valor de mercado que tiene todo el oro del mundo. Y es un experimento desde Bitcoin en adelante que lleva 10 años, pero que a su vez se para sobre los hombros de gigantes que lograron el software de código abierto, que lograron la web, que lograron los teléfonos inteligentes. Y esa es una realidad que es parte de nuestra experiencia vital de muchos seres humanos en este momento. Entonces, pensar esta nueva frontera, esta frontera de fronteras, me parece que es algo muy potente. Yo contrasto este momento, que si bien todo esto es experimental y pequeño, en la gran escala del mundo, lo comparo con hace 10 años atrás cuando estábamos pensando el partido de la red, que era soñar con democracia digital, pero todavía no existían ni los contratos inteligentes, Bitcoin recién empezaba, y hoy Proof of Humanity es una DAO, una organización autónoma distribuida, existe solamente en Internet, tiene casi 20.000 miembros verificados criptográficamente, vota democráticamente, usa democracia líquida, donde uno puede votar directamente sobre todos los temas o delegar su voto en alguien que confía en el criterio que tiene. Eso es 1000 veces más democrático que el sistema representativo de las democracias norteamericanas de 1776 en adelante, donde los representantes se eligen desde arriba y después abajo hay pocas opciones. La democracia líquida es cualquiera puede elegir cualquier miembro de la sociedad como su delegado, como su representante, de abajo hacia arriba. Y eso está funcionando ahora en Proof of Humanity, montado sobre Ethereum, esta red que creó Vitalik Buterin, que vino el año pasado. Sí, vamos a hablar de eso después. Sí. Y que ama a la Argentina también. Así que es un momento especial también para el talento argentino en estas áreas. Ahora, Santi, cuando vos decís esta mención de nueva frontera, tú decís nueva frontera, yo interpreto no frontera. Sí, me gusta. Hay un Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, que es un gran momento de Steve Jobs, termina ese discurso citando una revista famosa de la década del 70 de Silicon Valley que se llamaba The Whole Earth Catalog, el catálogo de toda la Tierra. Y esa revista siempre terminaba con una frase que la cita Jobs, que es "Stay hungry, stay foolish". Mantenete hambriento, mantenete ingenuo. Y eso es lo que inspira la posibilidad de descubrir nuevas posibilidades en el mundo, el mantenerse ingenuo. Esta revista, The Whole Earth Catalog, era una revista de la década del 70, previa a Internet, previa a la cultura cypherpunk, previa a la criptoanarquía, pero que traía esta sensación o esta noción que estamos frente a la última frontera, que la era digital, que la era cibernética, que la era informática, está abriendo esta the end of the outside, el fin del afuera. Mirá la foto, estamos hace pocos días de esta foto del telescopio del James Webb Telescope, con estas estrellas, esa es la última frontera, esa es la conciencia que estamos, creo que cada vez elaborando más como civilización, e Internet y la tecnología digital es un nuevo lugar para construir una nueva posibilidad institucional, una nueva posibilidad de coordinación humana y de coordinación de capital, mucho más difícil de corromper, mucho más democrática de todo lo conocido hasta la fecha. O sea, lo que ustedes plantean en el fondo es algo así como la sustitución del orden político clásico que conocemos por un orden informático. Bueno, el orden se dará o no se dará, pero hay una frase de Buckminster Fuller, también un famoso arquitecto de California, que decía la mejor forma de transformar un sistema no es cambiándolo desde adentro, porque si vas adentro del sistema, lo más probable es que para ser exitoso dentro de ese sistema, el sistema te termina cambiando a vos primero. Y eso ocurre porque los sistemas tienen propiamente mecanismos de autodefensa para autoperpetuarse tal como fueron concebidos prácticamente en el principio. Por lo cual, decía Fuller, la mejor forma de cambiar la realidad es construyendo un nuevo sistema
que vuelva al sistema actual obsoleto. Y creo que eso es el ethos digital, donde la tecnología digital, la informática, trajo las posibilidades de nuevas formas de comunicación, nuevas formas de dinero, nuevas formas de cualquier parte de la expresividad humana sigue creciendo en los formatos de lo que es la era digital, gana por el hecho del peso propio de que opera a la velocidad de la luz, lo digital no tiene interferencia, lo criptográfico entrópicamente es prácticamente imposible de corromper porque el capital es la computación, y claro, eso es una realidad del mundo hoy también. Hacemos una pausa, estamos escuchando a Santiago Siri en esta especie de caos que Santi nos plantea. Ya venimos, no se vayan. Me gustaría, Santi, dedicar este capítulo del reportaje a las criptomonedas. Vamos a hablar enseguida de Ethereum y de este personaje tan increíble que estuvo en la Argentina. Pero permíteme, es obvio para todo el mundo, que ha habido una suerte de lo que llamó crypto crash, ¿no es cierto? Es decir, se derrumbaron las criptomonedas. Y hubo una serie de críticas, yo entiendo algunas de ellas muy válidas, por ejemplo, de un famoso personaje norteamericano llamado Warren Buffett, que es, digamos, algo así como el rey de los inversores, digamos, clásicos, ¿no? Que dijo, yo no compraré una... Boomer, como es... que dijo, yo no compraré una criptomoneda ni de casualidad, ¿no es cierto? ¿Qué crees que pasó acá? Porque hubo un boom con los bitcoins y los Ethereum y demás, y hubo incluso quiebras, ¿no es cierto? Ayer o hoy, o hace unos días, quebró esta compañía Celsius Network. Ha habido este problema con las Terra y Luna. Obviamente Bitcoin no vale más $60,000. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó acá? Bueno, vamos a diseccionar en partes. Creo que lo primero es que no hubo un crypto crash. Hubo un crash. Un crash, si es el gran reset o no es el gran reset, estará por verse, pero hubo un crash across the board, hasta en el propio dólar, hasta en el propio euro, inflación en el mundo desarrollado, suba de precio de energía por un conflicto muy importante en Europa. Y el cripto no es ajeno a esta volatilidad en el mundo. Cuando ocurrió el COVID, también hubo un crash muy grande de los mercados tradicionales y también del Bitcoin, que pasó a tocar los $4,000, $3,000 en ese momento. Generalmente en los mercados de equities está todo casi a los precios del pre-COVID. Se ha comprimido lo que ocurrió como consecuencia de ello. Y en el caso de cripto está entre 3 y 4 veces al valor de lo que estaba en la época pre-COVID. Las cosas que fallaron puntuales que vos mencionabas recién en cripto, como Terra, como Celsius, como el fondo Three Arrows Capital, fallaron puntualmente por cosas muy fáciles de identificar y de entender por qué, y que creo que ayudan a desnudar exactamente qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona. Terra era una stablecoin con incentivos mal hechos, donde hubo gente especialista en la industria que decía, ojo, esto en un mercado en alza funciona, pero en un mercado en baja es difícil que se mantenga. Y dicho y hecho, ocurrió eso. Lo mismo con el caso de Celsius, que se promovían como un servicio de finanzas descentralizadas, pero eran simplemente un banco más que permitía retorno sobre el cripto que uno alocaba en ese banco, pero funcionaban como un banco tradicional donde usaron el dinero de los ahorristas, como usan los bancos, para hacer lo que se llama fractional reserve banking. Los bancos no tienen el 100% del encaje, generalmente tienen el 80%, el 70% del encaje, y el resto lo invierten tratando de generar una ganancia, y ellos operaron como un banco y se vendían, esto es la estafa, se vendían como algo descentralizado cuando no lo era. Los servicios descentralizados como Uniswap, Compound, MakerDAO, que son los smart contracts que operan miles de millones de dólares, business as usual. Entonces se cae precisamente aquello que no está hecho con los principios de la descentralización. Y el viejo Buffett, ya le tenemos cariño, es risueño cuando opina sobre cripto. Yo comprendo que no comprenda la utilidad, por ejemplo, de un activo que permite evitar la inflación en Argentina o en muchos países en vías de desarrollo, que es una de las utilidades que tiene Bitcoin, o que esté muy lejos del uso de contratos inteligentes, considerando que él todavía usa un Nokia del año 94 y lo exhibe con orgullo. Está todo bien. Algunos elegimos evolucionar acorde a los tiempos que creemos que se avecinan, ¿no?
Bueno, ¿por qué no podemos saber quién está atrás de Bitcoin? Es una de las cosas más extraordinarias. ¿Qué misterio hay atrás de Bitcoin? Porque hay un nombre, Satoshi no sé cuánto, ¿no? Satoshi Nakamoto, un prócer. Satoshi Nakamoto. Hay gente que dice que es un tipo, hay gente que dice que son muchos tipos. ¿Qué sé yo? Según el horario en que me hagas esta pregunta, tengo diferentes respuestas. Bueno, ¿qué respuesta tenés a esta hora? Para la CNN. Mira, Satoshi Nakamoto, claramente una persona con lo que se dice en la industria, un OPSEC, operativo de seguridad propio para anonimizarse en Internet, realmente exquisito. Lo que sabemos es que es alguien que solamente a los registros de historia que tenemos, la arqueología que podemos hacer de Satoshi Nakamoto, no hay ni un testigo directo. Esto es raro en la historia de la humanidad. No hay ningún testigo directo, no hay prueba fehaciente de alguien que diga yo lo conocí, yo sé quién es y te lo puedo demostrar. No está esa prueba. Eso es llamativo. Él usó un nombre japonés, Satoshi Nakamoto. Decía en su bio en el Bitcoin Talk, en los foros donde participaba, que tenía 38 años, que era de Japón, pero usaba un correo @gmx.de, es decir, un servidor de Alemania, de Deutschland, y escribía en inglés británico. Usaba hasta el color con la U y cosas. Todo eso probablemente sea camuflaje deliberado de esta entidad que conocemos como Satoshi Nakamoto. Y creo que lo hizo para protegerse, porque a sabiendas de que si efectivamente se logra un mecanismo de transacción económica entre dos individuos que pueden libremente intercambiar valor de forma encriptada y el Estado y los bancos y las corporaciones no pueden interferir sobre ese derecho bajo ningún aspecto informático porque esto funciona de forma descentralizada, claramente creo que Satoshi era alguien que sabía la implicancia de lo que estaba haciendo y además en el momento que lo hace. El primer bloque de la cadena de Bitcoin tiene el titular de un diario inglés hablando del fraude que es el sistema bancario tradicional cuando los gobiernos rescatan y hacen los famosos bailouts. Y acordémonos que el evento de Satoshi ocurre en el medio de la crisis de las hipotecas del 2008-2009. Entonces no nace en un vacío Satoshi, nace en la última gran crisis hasta la que probablemente estamos viviendo ahora. Y claramente es uno de los grandes próceres del siglo XXI, por escándalo. Bueno, espera, ahora, si Bitcoin tiene detrás algo que no sabemos qué es, su rival, Ethereum, tiene una persona visible, ¿no? Que vos conocés muy bien, que se llama Vitalik Buterin, que tiene 28 años, que es un poco canadiense, un poco ruso, si no me equivoco, y que en algún podcast tuyo ustedes comentan que es como una suerte de Einstein moderno, ¿no? Estuvo en la Argentina, estuvo con vos, estuvo con el Papa, y el tipo, bueno, mueve multitudes, ¿no? Vitalik es ruso-canadiense, emigró a Canadá a los 6 años, es hijo de un programador, su padre Dimitri es informático, se fue enojado con la Rusia de la post-soviética de los 90, habiendo crecido en la Unión Soviética. Se fue a Canadá cuando Vitalik tenía 6. Vitalik tuvo la dicha de crecer en un ambiente que realmente supo cultivar y desarrollar esa inteligencia prodigiosa. A los 13, 14 años se interesó en Bitcoin, incentivado por el padre, y se preguntó cómo hacer un Bitcoin que pudiera ser programable, que permitiera, al ser programable, la creación de contratos inteligentes y de esa forma representar más activos que solamente una moneda digital. Potencialmente toda clase de activos. ¿Qué quiere decir programable? Sería que Bitcoin es parecido a una calculadora. Hace una cosa muy bien. Sumar, restar, dividir y multiplicar lo hace bárbaro. Esas 4 funciones las hace perfecto. Pero Ethereum, y te dirían, para que no se me ofendan los bitcoiners, lo hace de la forma más segura posible, por cómo funcionan los incentivos. Y Ethereum es una computadora, no es una calculadora. Una computadora, la definición de Alan Turing, es que es una máquina universal. Es una máquina según el tipo de código que le inyectás a esa máquina, código digital, es decir, la información, se puede transformar en cualquier tipo de máquina. Una computadora puede ser una calculadora, puede ser un reproductor de música, un reproductor de video, un teléfono. Una computadora es la máquina universal. Definición de Alan Turing, padre de la computación. Y Vitalik
Y era un debate que se daba en el ecosistema cripto de los años 2013, 2014, cómo lograr un blockchain como Bitcoin, pero que al ser programable, al poder inyectarle programas, pudieran representarse toda clase de activos, desde identidad y voto hasta cualquier tipo de instrumento financiero que te puedas imaginar. Y la verdad es que en el desenlace de estos 6, 7 años, Ethereum es un proyecto que ha sido el más exitoso en generar innovación en esta nueva forma de computación, que además de usar memoria y procesamiento y almacenamiento de información y redes y comunicación, usa confianza, usa arbitra confianza, usa sistemas que criptográficamente garantizan en una red inmutable que nadie puede corromper, quién tiene qué. Y eso, lo que logra Vitalik es que además lo podamos programar. Y eso es muy, muy potente y tiene implicancias, creo que muy fuertes, no para el futuro de Internet, para el futuro de la gobernanza de nuestra civilización. Gracias, Santi, ya venimos. Santi, con independencia de las alteraciones en los mercados, de si fue un cripto crash o un crash que incluyó a las criptomonedas, lo sabremos en el futuro, particularmente en la Argentina y entre los jóvenes, ha habido un boom de ahorros, inclusive muy pequeños, en criptomonedas. ¿A quién lo atribuís? Son los hijos de la hiperinflación y del corralito. Somos los hijos de la hiperinflación y del corralito. Yo me siento, tenía 6, 7 años en la hiper del 89. Mi madre tenía una pyme donde hacían pantuflas. Y recuerdo un poco de esa época porque era un niño, pero es uno de los primeros traumas recientes de la sociedad argentina. Y después el 2001, yo me estaba recibiendo del colegio de bachiller en el año 2001, y creo que hay una generación que hoy tiene entre 25, 30, 35, quizás los de 25 todavía no vivieron ninguna de estas grandes crisis, pero esos momentos creo que marcaron muy fuerte a esa generación, a mi generación, y creo que naturalmente lo que se volcó a hacer la parte de ese sector de la sociedad que se dedica a programar, que se dedica a hacer sistemas, que le gusta la ingeniería, que le gusta la matemática, que le gusta la informática, que los tenemos en Argentina, los tenemos y son brillantes y hay muchos, esa generación se volcó a hacer soluciones financieras, soluciones económicas, soluciones tecnológicas para su sociedad. Argentina hoy tiene una ola de innovación en smart contracts, en cripto, en Ethereum, donde no es solamente los usuarios que están adoptando y usando esta tecnología, que efectivamente son los jóvenes, sino que es también en la capacidad de producir sistemas de esta naturaleza. Argentina, por primera vez en su historia, en su industria de software, está generando proyectos que están liderando globalmente, no en América Latina, no regionalmente, sino globalmente. Proyectos como Decentraland pica en punta en la liga del Metaverse, que es la liga donde Facebook está queriendo desesperadamente meterse, y la vanguardia en eso la hizo un chico de Santa Fe brillante, Esteban Ordano, y muchos de sus secuaces, que son también todos brillantes, campeón de la Olimpiada de Matemática, campeón de la Olimpiada de Informática, becado en el ITBA, y que soñó cómo hacer un metaverso usando contratos inteligentes, y que hoy es uno de los proyectos que lidera una categoría altamente competitiva a nivel mundial. Déjame hacer una pausa, Santi, y hablamos enseguida de este proyecto en el que estás involucrado, del ingreso universal. Ya venimos. Santi, trata de explicarnos de modo comprensible qué es tu proyecto Proof of Humanity, que procura entregar un ingreso universal a mucha gente a través de Internet y de las criptomonedas. Bueno, en Argentina sé que hay un debate en este momento y en el mundo en general muy grande sobre el ingreso básico universal como una forma de adelantarse a la transformación en el trabajo que va a ocurrir a nivel mundial por el avance de la automatización y de la robotización. Hoy prácticamente el 15% de los trabajos fueron automatizados de alguna forma u otra, según Ray Kurzweil, un famoso pensador de Silicon Valley. Y a mí lo que me parece interesante de este planteo es tratar de lograr este efecto, no por vías del Estado o por vías coercitivas a través del uso de nuestros impuestos, sino por vías del mercado, que también puede encontrar incentivos y formas de coordinarse para lograr
generar una red de sustento para las personas. Y creo que esto es parte de lo que se puede pensar precisamente con los contratos inteligentes, con Ethereum y estas nuevas redes. Proof of Humanity es un protocolo del cual yo participo, que tiene que ver con verificar la identidad de un ser humano de forma descentralizada, construyendo un registro de identidades humanas que nadie puede corromper o que es realmente muy costoso de atentar contra el registro. Y gracias a que tenemos esa tecnología, pudimos hacer un token, una criptomoneda que se llama UBI, por Universal Basic Income, su sigla en inglés, que automáticamente se transmite como un stream de cash, una inyección de cash, en tiempo real que llega a las billeteras cripto que usa la gente. Y a lo largo de nuestro primer año, como proyecto desde que se activó en marzo del 2021, el volumen de transacciones que tuvo el UBI a lo largo de ese primer año fue más de 50 millones de dólares. Hubieron algunos momentos donde, por ejemplo, Vitalik entró a comprar UBIs y a quemarlos, es decir, quitarlos de circulación, es decir, que no existan más, y logrando que de repente mucha gente pudiera, gracias a esa acción, encontrarse con $100, $300. He escuchado algunos casos también de hasta 1.000 o $2.000, por el solo hecho de haberse verificado como ser humano usando Proof of Humanity. Claro, pero acá esto nos enfrenta a la discusión que hay en Argentina de hoy, donde se plantea el pago de un ingreso universal con plata, con plata convencional del gobierno. ¿Y quién paga esto? Es una excelente pregunta. Creo que en el caso tradicional, que lo trato de mirar más con el uso de recursos públicos, es ahí donde se agotan los argumentos. Y me parece que quedan muchos bicicleteando un poco en el aire. Es interesante revisar la literatura del ingreso básico universal. Hay grandes pensadores que vienen de la tradición libertaria, que está muy de moda el libertarianismo en Argentina. Sí. Milton Friedman. Claro. Ha hablado a favor, él lo llamaba impuesto negativo a la renta, o negative income tax. Friedrich Hayek también hablaba de la necesidad de un ingreso básico universal, en el sentido el padre de la escuela austríaca. No hay nadie más libertario que Hayek, seguro. Está a la derecha de muchos que hablan de estos temas. Pero el argumento era justamente que esto permita generar un instrumento de sustento económico para la gente que no sea coercitivo, que no sea clientelista. Y lo interesante de al menos el UBI y Proof of Humanity, obviamente es un camino altamente experimental porque estamos usando tecnologías muy nuevas, y apenas lleva un año de funcionamiento, lo interesante de esto es que se logra por vías del mercado, usando instrumentos financieros que, si logran suficiente liquidez, se puede pensar una coordinación de capital de esta manera. La forma en que funciona el UBI, por ejemplo, está inspirada en cómo funcionan las universidades americanas. Harvard, por ejemplo. Harvard tiene un fondo de $500 millones donde invierten en acciones, en compañías de alta tecnología, en bonos, en todo tipo de activos. Es un fondo hipercapitalista que trata de generar una rentabilidad del 10 o un interés del 10% anual. Con ese 10% anual, Harvard financia todos los costos de la universidad. Este fondo en Harvard, el fondo de Harvard debe tener $500 millones, el Endowment Fund de Harvard, y genera $50 millones al año en interés para financiar el costo de la universidad. Este mismo modelo, que si yo lo quisiera replicar en el mundo de la banca tradicional, tendría que nacer prácticamente en Connecticut y tener todos los contactos indicados, es prácticamente imposible convencer a los bancos de algo así, yo lo puedo programar con contratos inteligentes. Y eso es lo que hicimos con el UBI, donde tenemos bóvedas, donde la gente pone criptomonedas o pone stablecoins que se invierten y se prestan a inversores en el mercado, se genera una tasa de interés y con esa tasa de interés se queman los UBIs que se distribuyen a los humanos que se verifican. Ese sistema, en números chicos, funciona. Para poder escalar, obviamente requiere de liquidez. Es decir, como Harvard, tener la capacidad de coordinar 500 o miles de millones de dólares. Hoy en Ethereum solamente hay más de $100 mil millones operando en contratos inteligentes. La liquidez latente está ahí. Por lo cual, yo creo que el trabajo es ir logrando capturar parte de eso que tiene la dimensión de un Estado nacional, las reservas. Es de hecho
varias veces la cantidad de reservas que tiene Argentina las que operan en un ámbito como Ethereum. Vos lo que estás planteando en el fondo es que va a ser tal el avance del automatismo en el mundo que no va a haber más remedio que pensar en algún formato de salario, digamos, universal para aquellas personas que nos vayamos a quedar afuera, me incluyo. Creo que es imprescindible avanzar hacia un mundo donde no importa si naciste en Mumbai o en Sudáfrica o en no sé, Los Ángeles o Londres, que todos podamos tener garantizada una misma línea de partida. Las redes digitales permiten esta clase de coordinación global. Estas redes como Ethereum y como Bitcoin son resistentes a la censura. Ni el Partido Comunista Chino ni el Big Tech norteamericano pueden atentar contra el funcionamiento de estas redes. No les queda otra que adaptarse. Y podemos construir sistemas sociales de bienestar y financiados a través de incentivos económicos sin tener que pedirle permiso a ningún banco, a ningún político, a ningún FMI, simplemente logrando coordinarnos a través de este tipo de redes y construyendo las posibilidades de esta nueva forma de institucionalidad puramente digital. Y creo que tiene un potencial inmenso. Seguramente esto lleve décadas, tal vez lleve siglos, pero en algún momento hay que empezar. Y creo que ahora es el momento donde estas redes están realmente empezando a crecer en direcciones muy, muy interesantes y muy disruptivas del orden institucional tradicional. Hacemos una pausa. Te pregunto enseguida, Santi, si te imaginás en el futuro un mundo sin bancos y sin medios de comunicación. Ya venimos. Santi, te hago un montón de preguntas súper rápidas. ¿Imaginás un futuro sin bancos? No imagino un futuro sin banca. Tal vez el banco en su formato eclesiástico, okay, donde hay pocos bancos y muchos ahorristas, cambie y el día de mañana todos podamos ser nuestro propio banco. ¿Y cómo imaginas el futuro de los medios? Por ejemplo, de los tipos como yo. Creo que siempre vamos a tener el anhelo de querer comunicarnos. Internet nos ha dado a todos no solamente la capacidad de recibir el mensaje, sino también de emitirlo. Y creo que esa tendencia naturalmente va a hacer que los ámbitos mediáticos. Yo creo que hoy las nuevas generaciones prácticamente consumen muchos streamers, muchas cosas en las redes sociales y cada vez menos tal vez se vuelcan también a los medios de comunicación eclesiásticos de otra época. ¿Tenés contacto con hackers? Permanentemente. Creo que ellos tienen contacto conmigo y no todos necesariamente me avisan. ¿Qué opinas de Elon Musk? Creo que es uno de los Césares de nuestro tiempo. Cuando pensamos en el Occidente, creo que hoy es tal vez un referente más importante de Elon Musk en muchas cosas que hasta el propio presidente de los Estados Unidos, en el sentido de la visión que tiene respecto a llevar la civilización hacia otros planetas. Me parece que no es para subestimar a alguien que realmente se atreva a llevar a la capacidad de producción capitalista a ese tipo de acciones. Miré con mucho interés lo que ocurrió con Twitter. Me parece que en efecto Twitter es un lugar extraño desde el punto de vista de la censura, donde de repente se bajó un presidente de los Estados Unidos y hay tantos otros dictadores que todos los días opinan también por allí. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y creo que alguien que se haya, además con todos los líos que tiene, tomado cierta responsabilidad sobre eso, me parece que es... Tal vez es un Citizen Kane, ¿no? Como esta cosa megalómana que bueno, quién sabrá qué pasa por la cabeza de alguien con tanto poder, pero es realmente, creo que alguien que yo creo que a mí me despierta admiración. No subestimaría ni un poco lo que está intentando hacer. En nuestro invitado anterior, un periodista fantástico de apellido Domenech, te dejó una pregunta. Siempre hacemos esto de que el invitado anterior le deja una pregunta al invitado siguiente. Y te deberás responder esta pregunta. Lo que me gustaría saber es cuál es la película de tu infancia que a día de hoy te sigue emocionando y por qué. Mirá, qué buena pregunta. Mira, hace poco, con mi hija de 6 años, le pregunté, ¿vos viste Superman? Me dijo, no, nunca la vi. Y me puse a ver Superman 1, la famosa película de Christopher Reeves, donde venía este extraterrestre del planeta Krypton, ni más ni menos, en esta época que se habla tanto de Krypton,
Y la verdad es que es una película que la vi, volví a ver con mi hija, me emocionó mucho volver como a ese niño de 6 años o 5 años, más chiquito todavía, que crecía viendo la Superman de Christopher Reeves. Y creo que la otra película que yo alquilaba de chico era Héroes. Y a mí lo que me volaba la cabeza era ver que nuestro Superman, el Superman de Argentina, el Diego, era de carne y hueso, ganaba en una competencia que es la más perfecta de todas, el fútbol, y nos sacaba a nuestro país campeón mundial. Entonces, también crecí con esas referencias en mi infancia, idolatrando esos personajes, que bueno, uno es de verdad y el otro es nuestro. Es decir, uno es de ficción y el otro es nuestro. Así que eso es lo que me viene a la cabeza de películas de la infancia.